Es el momento. La cuenta regresiva inicia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Comentarios, entrevistas, muchos temas, buen humor. Nunca sabrás qué tiene para ti el show de la mañana con Mr. Piano Man. Comenzamos. El programa, y saben que estas rolas tienen un significado especial para un servidor. Porque en mi época de secundaria... ¡Cállate, Rafael! ¡Ya estoy viejo! En secundaria había tardeadas en las que bailábamos toda esta onda del rock en tu idioma. Así como tú ahorita perreas intenso, en aquel tiempo era rock en tu idioma. Entonces, el detalle era que no había más. Este boom del rock en tu idioma fue monstruoso, no había más. Todo el mundo traía las rolitas de los Caifanes, de los Rostros, de Bonnie y los Enemigos del Silencio, de Nacha, un chorro de grupos, pero eran tardeadas con DJ en que había esta música nada más. Por eso esta generación de finales de los 80s traemos toda esta influencia de nostálgica, bonita, elegante de lo que vivimos, ¿no? Pero como somos un programa chavorruco amigable, pues vamos a invitar a los jóvenes a que conozcan a los personajes que han hecho historia, y uno de ellos es mi buen amigo Bon Lara, que ustedes lo conocen como pues la voz principal de Bon y los Enemigos del Silencio. Mi estimado Bon, buenos días, qué gustazo saludarte. Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar por aquí, saludándolos hasta por allá. Pues sí, muy a gusto, y sí, digamos, ya somos de los viejitos, pero bonitos. Oye, pero la neta, ustedes marcaron una época increíble, pero no fue fácil, ¿verdad, Bon? No, de hecho, parte, creo, de todo el éxito que tuvo ese movimiento del rock en tu idioma, sobre todo de finales de los ochentas, mitades, finales de los ochentas, es que era completamente novedoso, no había nada de eso, no había nada de rock en México, en ningún lado. Había como mucha, habían empezado a entrar al radio algunas canciones de bandas españolas, entonces como que muchos de los jóvenes de esa época estábamos como conectando apenas con el rock, entonces era como completamente novedoso, completamente contracultural, era underground, era como una cosa que solo para iniciados, ¿no? Exactamente. Entonces eso le daba un carácter muy padre y un carácter muy de estar inventando todo, ¿no? Entonces no había nada hecho, había todo como por hacer, todo por enseñar. Yo me acuerdo que hicimos una gran gira ahí con los Hombres G por toda la República, y bueno, y tocábamos en lugares de grandes, así de estadios de béisbol y cosas así de 10,000, 5,000, 10,000 gentes, y por ejemplo había tarimas así de 40 centímetros, ¿no? Y la gente así junto a ti, vamos, era todo como muy tierno, digamos. Entonces fue una época muy padre, creo que para todos, y por eso la recuerda la gente con mucho cariño también, ¿no? ¿Cuál crees tú que fue el detonante? Porque yo recuerdo la radio, tú también la recordarás, los jóvenes no lo conocieron así, lo que tocaba la radio antes del rock en tu idioma, lo que era para jóvenes eran pues baladas, ¿no? Baladitas y boleritos con artistas, sí, que venían desde principios de los ochentas, ¿no? Sí, era básicamente súper, súper fresa toda la radio, todo lo que se podía oír en los jóvenes era como de dos, la música disco, ¿no? Sí. Que está padre, digo yo, ahora me gusta mucho, pero entonces era como, no, esa música, ¿cómo la música disco? Que además, bueno, el sentido de la música disco era como para bailar, ¿no? Era como para la discoteca. Sí. Y por otro lado eran, sí, las baladas y digamos, Napoleón, Manuel, como esa onda muy, muy de balada, como más de, digamos, con poco... Conservador, ¿no? Trovador, digamos, no con poca energía, pero era poco rebelde esa música, sí, ¿no? Era como para ir a oír a un cabaret o algo. Entonces, así. Entonces, ¿tú sí crees que el sistema le tenía miedo al rock? Sí, yo estoy completamente convencido de que a partir de Avándaro hubo una consigna general de social y gubernamental de que el rock no era una cosa
adecuada para los jóvenes mexicanos, ¿no? Entonces yo creo que se cerraron todos los espacios para el rock, en radio, en televisión, en lugares y todo, de manera que para los 80, digamos, esto fue en 72, ¿no? 73, claro. Hasta 84, 85 empezaron a ver abrirse como los medios y los lugares y un poco las compañías y todo, claro, al rock, pero sí, yo creo que fueron 15 años de una cerrazón total y de mejor ahí ni le mueva, ¿no? Oye, mi estimado Bon, y otra pregunta obligada, ustedes empezaban a tocar desde principios de los 80s, ¿verdad? Así como, es, sí. Como sí, Bon sí. Y los Enemigos del Silencio, pero el éxito llegó hasta el 88, por allá, 87, por allá, ¿no? 87 grabamos nuestro disco y 88 fue cuando detonó un poco como que todo el movimiento también, o sea, cuando estuvimos nosotros, Caifanes, Neón, y como que se armó todo, se empezó a armar todo. Pero el entonces, rollo del rock en español. ¿Ese tiempo, esos años del 83 al 87 fue oscurantismo? Pues mira, básicamente, sí, sí, y eso es parte también de lo que es muy padre de, bueno, de cómo yo lo viví todo este rollo del rock. Nosotros nos juntábamos a tocar porque nos gustaba mucho el rock, y entonces poníamos nuestras rolas y todo, pero no teníamos absolutamente ningún, ninguna pretensión al respecto, o sea, tocábamos en fiestas chiquitas, ensayábamos como para nosotros, y desde luego no había ni la idea de grabar discos ni nada, porque sabíamos que en México eso era imposible. Además, en esos tiempos hay otra cosa, la tecnología no es como hoy, que hoy puedes hacer tu disco en tu casa y con tu laptop y te compras un micro en Amazon y no, en esos, vamos, ahora es muy sencillo. En esa época, si no había un estudio y alguien que le pusiera bastante dinero, pues no podías grabar, o sea, era una cosa solo para profesionales, ¿no? Estaba todo en manos de las compañías, digamos. Entonces sí fueron varios años de estar tocando por el gusto de tocar, que creo que es, por otro lado, lo que también le da como mucha autenticidad a todas las bandas que salimos de esa época, que éramos bandas que realmente lo hacíamos por mucho más por el gusto que por otra cosa, y que luego tuvimos la suerte de que nos firmaran compañías transnacionales y que la radio se interesara y que bueno, y que todo esto tuviera una difusión mayor, pero en principio éramos como el grupo de la secundaria, así, y que se queda en la secundaria, pues esa era la idea de ese era el rock mexicano entonces. Exactamente, corrígeme si estoy mal, tú iniciaste antes de Bon y los Enemigos del Silencio con Saúl Hernández, tenías una banda con Saúl, ¿no? Sí, de hecho con Saúl tuvimos una banda que se llamaba Frac, y que como que es antecedente de lo que vendría después a ser el movimiento de rock en español, porque alguien en la compañía Pirles, todavía cuando había compañías mexicanas, digamos, disqueras, que existía, uh-huh, disqueras mexicanas, Pirles, a alguien en Pirles, que creo que es el papá de Paco Ayala, de Molotov, que era ella en Pirles, se le ocurrió hacer un concurso de rock mexicano, y entonces nosotros concursamos ahí y llegamos a la final, que se hizo como un concierto en el Hotel de México, y vamos, que fue como un evento pequeño, no creas que gran cosa, pero es como los primeros intentos de hacer rock mexicano, y vamos, pues ahí conocimos a mucha gente, y digamos, por ahí se armó todo como una red de conocidos y gente. Los de Café Tacuba estaban en ese concierto, entonces oyeron una banda que después los marcó mucho. En fin, vamos, fue como un momento muy underground, pero que como que empezó a perfilar las cosas hacia lo que vendría a ser el movimiento del rock en español. Esto fue antes de Las Insólitas, ¿verdad? Esto fue antes de Las Insólitas Imágenes, sí, de sí, hecho, sí. Esto fue, te estoy hablando de 81, algo así, por ahí, o sea, sí, muy, vamos, la prehistoria ya. Lo venías, es que venían construyendo todo este movimiento, muchos piensan, ay, tuvieron suerte, los grabaron, no, realmente había un movimiento que se estaba construyendo atrás de, ¿no?, en Iberoamérica.
Pues sí, en general había como mucha efervescencia, había muchas ganas de hacer las cosas. Y vamos, sí es cierto que tuvimos la suerte de que firmaran y nos oyeran y les interesara, pero era una cosa que ya veníamos haciendo y que venían haciendo también otras bandas desde hace mucho tiempo. Ritmo Peligroso, por ejemplo, ellos empezaron un poco antes y de hecho ellos como que tuvieron una primera aproximación y unos primeros éxitos alternativos, digamos, que ayudaron como a apuntalar a los que veníamos un poco detrás. En fin, era una cosa que se venía dando y no a diferencia un poco de cómo se manejaban las cosas en las disqueras en México entonces, no eran proyectos prefabricados, digamos, no era como Timbiriche o eso que era como la idea de un creativo que había juntado a los chavos y les había dado unas rolas, sí, etcétera. Sí. Esto venía, vamos, lo hacíamos, si era lo que hacíamos, ¿no? De alguna manera, y si nos vestíamos así, que les parecía estrafalarísimo en la época y que pues ahora lo ves y es súper fresa. Sí, claro. Pero entonces parecía una locura, ¿no? Cuando Valles del Caribe fue libre, o sea, no hubo ahí una... ¿Fue de la disquera o fue de composición de ustedes? Cuando es Valles del Caribe. Nuestro, todo este primer disco es totalmente nuestro y además con la suerte que tuvimos de que la disquera no metió absolutamente la mano para eso, nada en ese disco. Eso iba a preguntarte. No hubo la presión de, no, o sea, es que vístete de esta forma, cámbiense de esta forma, ¿no hubo eso? No, fíjate que a nosotros nos tocó ese momento donde se confiaron confiaron como un poco en lo que, como no sabían cómo tratar el rock, ¿no? En general, en México, era como, pues, y además creo que esa ha sido la fórmula que ha funcionado cuando se han dado buenos momentos en la música, ¿no? Cuando los disqueros dicen, bueno, pues hagan, a ver, ustedes son, hagan lo que hacen, ¿no? Sí, claro. Y entonces así te explicas, no sé, a gente como Frank Zappa o que gentes así de ese tipo hagan discos, porque si realmente alguien como un disquero tradicional viera eso, diría, no, pues oiga, esto no va a salir, que están locos o qué. Y nos tocó la suerte de que sí, nos dejaran muy libres. Lo que sí es que llamaron a productores que ya habían trabajado rock en español, en España o en Argentina. Entonces vino una oleada de productores, pues desde los productores de Charly García, productores de Hit, a nosotros nos, digamos, el que nos propuso y nos oyó y dijo, vamos a grabarlos, fue un director que se llama, un productor que se llama Carlos Narea, que había producido a Hombres G, a Miguel Ríos, a Luis Casal, o sea, que tenía una trayectoria como en el pop, a Nacha Pop también. Entonces, eso fue, digamos, la manera que hicieron, yo creo que muy sabiamente las disqueras mexicanas fue de, a ver, ¿quién hace rock en español? Pues a ver, tráiganlo y que ellos escojan los grupos que consideran que son buenos y que los graben, ¿no? Claro. Y afortunadamente Carlos, pues es un Carlos Nares, un gran productor y pues simplemente hizo lo que hace un productor, que es como organizar la grabación, buscar un sonido específico y todo esto, pero pues sí, las rolas eran las rolas que tocábamos en las fiestas, ¿no? Oye, y aparte ustedes estuvieron, creo que conviviendo con un personaje, un músico argentino, ¿no? A principios de su carrera. Tenían ya poco la influencia, ¿no? También. Sí, bueno, de hecho en la secundaria, parte de nuestro gusto por el rock en español fue porque un compañero de la escuela había venido en la oleada de refugiados que vinieron con los diferentes dictaduras argentinas y vivía aquí en México y es un muy buen amigo y por ahí lo pueden buscar en las redes, se llama Brian Chambuleirón, ahora hace tangos tradicionales y canción francesa, es muy bueno. Okay. Toca la guitarra, tiene un show muy padre de música, digamos, guitarra y voz. Bueno. Pero él nos introdujo, por ejemplo, a mucho del rock argentino, que no llegaba desde luego a México. Entonces, a través de él oímos a Charly García, Serú Girán, la Máquina de Hacer Pájaros, es decir, mucha música de rock en español, sí, que claro, pues en Argentina era muy común, pero que aquí en México era totalmente novedoso. Y tomando en cuenta, Bon, de que no es como ahorita que le pones un clic al YouTube y encuentras todo. En aquel tiempo conseguir materiales era complicadísimo. Sí, de hecho esa es otra cosa. Te digo, es una época como muy romántica, donde todo
todo era complicado y digamos, como que era un gran logro conseguir, por ejemplo, a ciertos discos, era, pues los debía tener a alguien y que te le invitara a oírlos, porque apenas en realidad lo del cassette sí ya estaba establecido, pero no era tampoco tan fácil hacerte de tus cassettes. Entonces, como que te tenían que prestar el disco, lo cual era, vamos, nadie lo hacía porque nadie quería perder sus discos, y entonces más bien ibas a oír discos a casas a otras casas o a oír música, que es algo que creo que yo también sé, que yo creo que se ha perdido bastante, ¿no? Eso de vamos a oír música y te sentabas, ya estabas oyendo música y comentando con los demás la música, y esperabas un poco los álbumes con gran emoción, y había cosas que eran inconseguibles. O sea, vamos, el rock argentino, gracias a este Brian, lo oímos. Claro que también nos dijo al principio, cuando estábamos formando el grupo en la secundaria, él llegó con una rola y nos dijo, me les voy a enseñar una rola que hice, y se llama Canción para mi muerte, ¿no? Y y nos la tocó, y no, hombre, dijimos, bueno, pues este cuate está grueso, así que es súper canción. Otra. Y luego ya después nos confesó que no era suya, sino de Charlie García, y bueno, pues por eso nos había impresionado así muchísimo, ¿no? Les dejó la semilla, eso es lo bonito de todo, ¿no? Exacto, exacto. Y sobre todo esa idea que había mucho en todavía a principios de los ochentas, de que el rock debía ser en inglés, ¿no? Sí. Había en México, había esa una idea de que así como el mariachi era en español, el rock era en inglés. Entonces, había como dos bandos al respecto, los que creían eso y los que, pues habiendo oído a Charlie García y eso, decíamos, no, pues en español también está, vamos, no tiene broncas de hacerse, y los que finalmente tomamos ese camino, pues creo que conectamos, pues evidentemente mucho más. Oye, estimado Bon, y fíjate, ahorita que ya escuchamos como marca Bon y los Enemigos del Silencio, suena muy bien, pero cuando tú llegaste y dijiste, se va a llamar la banda Bon y los Enemigos del Silencio, ¿no te dijeron, está muy larga, no es muy mercadeable, no te dijeron algo así? Sí, fíjate que sí, en la compañía sí había todas esas consideraciones, pero también había como los contraargumentos que nosotros veíamos así, por ejemplo, en los ochentas, de hecho, el grupo se llama así porque estaba un poco de moda tener como nombres largos, había como, empezaba a ver Frankie Goes to Hollywood y este tipo de nombres así, sí, como largos. Y pero la compañía dijo, ah, pues sí, pero es muy largo y no sé qué, y lo que lo salvó es que, pero puedes decirle nada más Bon o los Enemigos del Silencio, digamos, y entonces ahí se quedaron tranquilos. Y sí, ciertamente, te digo, como que se van rompiendo ciertos paradigmas que antes eran muy comunes y muy, muy rígidos, como lo de los nombres, ¿no? O sea, finalmente ha habido siempre bandas de nombres largos y eso no pasa nada, ¿no? Gracias por construirle a los jóvenes este camino, a los que hicieron rock después de ustedes. Y faltaste también en ese documental de Netflix, ojalá te hubiéramos visto ahí. Sí, fíjate que no lo he visto yo, pero muchos me dijeron, no saliste ahí, todo pero bueno, es un documental muy ambicioso también, yo siento que son cinco capítulos, creo, para englobar todo el rock latinoamericano. Es evidentemente iba a quedar mucha gente fuera, y además, bueno, pues es una visión. Yo lo que veo de ventaja de este documental es que justo genera esta discusión, esta polémica, lo que pues permite seguir haciendo más documentales, y el chiste de esto sería que hubiera como muchas visiones al respecto y varios documentales, digamos. No lo he visto, pero de lo que me cuentan siento que es una visión como más argentina del asunto. Siento que debería haber una más mexicana, una peruana, es decir, de todos lados, una incluso norteamericana, porque allí también hubo y hay todavía rock en español, y además mucho del momento en que pegó todo el rollo del rock en español fue cuando también el público latino del sur de Estados Unidos y de California y de Chicago y de estos lugares le entró al asunto, ¿no? Claro. Entonces, pues faltan también todos esos lados, ¿no? Y lo padre es que, bueno, pues falta que los hagan, ¿no? Estoy de acuerdo contigo porque yo también lo noté que falta uno muy mexicano, otro más argentino,
Porque si se te mandan de pronto a Buenos Aires y tú no conoces a la mitad de las bandas, o te mandan a Chile, un poquito a Uruguay también, y algo de Colombia. Entonces, está bien como una pinturita nada más del tema, pero sí faltó que nos contaran de muchas bandas que no se incluyeron en el del rock mexicano, del rock en tu Sí, idioma. exacto. Los que somos de aquí, pues extrañamos, y seguramente los argentinos extrañan, Sí, claro. otras bandas allá y en cada país, pero como un esfuerzo y como acercar, digamos, al mainstream este rollo del rock en español y de cómo se gestó y todo esto, creo que está muy bien, ¿no? Está Y bien, sí. que permita que se sigan haciendo, pues, más documentales, ¿no? Bueno, mi estimado Bob, para cerrar, vamos rápidamente a la sección de verdades y mentiras, ¿eh? Tú me dices si es verdad o mentira, así rapidote. Perfecto. Ok, tu nombre es Leoncio Larabón. Exactamente, eso es verdad. ¿Por qué Pero Bon entonces? me dicen Bon porque me dicen porque yo me decía Bon de niño por Leoncio. Me decían León y yo no podía decir León y decía Bon, y entonces se quedó el Bon para siempre. Entonces ya finalmente yo decidí ya llamarme Leoncio Lara, que soy Leoncio Lara Álvarez, pero me pongo ahora Leoncio Lara Bon, así nada más por el recuerdo, porque todos además me conocen, me dicen y me conocen como Bon. Ok, la siguiente. ¿Eres de Chihuahua? Sí, completamente cierto. Norteño, ya muy achilangado, pero sí norteño de corazón y de espíritu. No, pero está bien, por eso nos hablas, porque luego de pronto no nos hablan los capitalinos, mi estimado Bon. Sí, no, no, para mí el norte, así como dice Jaime López, arriba el norte y abajo el sur. ¿Cuándo dejaste Chihuahua? Porque desde que me recuerdo estás en la Ciudad de México. Sí, muy chico, realmente yo creo que, bueno, mis papás se fueron a estudiar a Europa, yo muy pequeño así, y regresaron ya a la Ciudad de México y yo debo haber tenido 6 años, o sea, he estado toda mi vida aquí en la Ciudad de México, pero sabes que toda mi familia sí se quedó en Chihuahua, entonces yo pasé muchos veranos, vacaciones de veranos, inviernos y viajes y estancias en Chihuahua con mi abuela y mi tía, entonces pues yo sí o sea, vamos, yo me siento completamente Ah, chihuahuense. pues muy padre, porque te están escuchando en Sonora, en Hermosillo, en todo Sinaloa y en Durango y Zacatecas. Ah, no, buenísimo, pues arriba, ahora sí que arriba el norte. Arriba el norte. La siguiente pregunta rápidamente. ¿Eres hermano del guitarrista de Moderatto? Así es, de Marcelo Lara. Somos tres hermanos que nos dedicamos a esto, fíjate, son Marcelo, que es el guitarrista de Moderatto, y Camilo Lara, que es la mente maestra detrás del Instituto Mexicano del Sonido. Órale, ahora sí que una familia con toda esta herencia y esencia musical. La Puro siguiente. músico, pues si no sabemos hacer otra cosa es el Oye, problema. ¿y Navidad qué onda? ¿Hacen acá unos toquines o qué onda? ¿O qué hacen ahí? No, ya nada, en Navidad no, de hecho ya procuramos no hablar de eso porque si no ya se vuelve una cosa horrible. Oye, como en los hogares que te dicen nadie saca el celular, acá es nadie saca la guitarra. Nadie saque nada y platiquen, por favor. Oye, pues padrísimo. A ver, la siguiente. Llevas 20 años haciendo música para películas. Sí, ya prácticamente 20 años ya de que es mi actividad principal, digamos, A más que ver, la tocada. cualquiera pensaría, no, es este cuate de Bon tuvo dos, tres temas en hit y después ya se desapareció. No, tú estás vigente, has trabajado con Rammstein, ¿con quién más has trabajado? Sí, pues he trabajado, fíjate, he tenido una carrera muy padre en la música para cine porque he hecho desde películas así como de autor, como Rammstein, ¿no? Que hice La Perdición de los Hombres y La Virgen de la Lujuria, que son películas de arte así densas, de esas que pues no todo el mundo le entra, hasta las, por ejemplo, la saga esta de películas animadas de las leyendas, la leyenda de la Llorona, la leyenda de la Nahuala, de las momias de Guanajuato, Don Gato y su pandilla, en fin, muchas animaciones, pues que son películas luego muy exitosas, con el público, ¿no? Entonces, he hecho, digamos, esos dos extremos y todo lo que hay en la mitad, ¿no? Así, películas de, ahora sí que de dulce, chile y de manteca, y es una actividad que a mí me gusta muchísimo, porque haces música de todos tipos, he grabado desde boleros hasta orquestas sinfónicas, entonces es padrísimo. Nos da mucho gusto que hayas platicado con nosotros, mi estimado Bon. Te mandamos un fuerte abrazo. Y la pregunta obligada, sé que estuviste en el rock en tu idioma sinfónico, pero ¿qué se planea para volver a ver en vivo a Bon y los Enemigos del Silencio? Pues mira, a Bon no hay muchos planes
planes ahorita porque, justamente, bueno, lo de las películas es una actividad luego un poco absorbente. Entonces me la paso aquí metido. O sea, yo realmente no he sufrido mucho la cuarentena porque yo ya estaba en cuarentena desde hace años. Pero sabes que además tenemos un proyecto, Marcelo, mi hermano y yo, y Areán, el bajista de Los Enemigos del Silencio, y Elohim, el baterista de Moderato, que se llama Los Señores, que es una banda de blues, y hacemos puro blues viejito de los 70s para atrás. Qué padre. Y esa, como que eso nos cubre todas nuestras necesidades de andar tocando y eso, porque lo hacemos, bueno, ahorita en pandemia no, pero lo hacíamos por lo menos una o dos veces al mes, en lugares pequeños, pues unas sesiones muy íntimas de blues. Entonces con eso estamos nosotros encantados, y hasta con la fortuna de que ahora va a salir. No habíamos grabado nada, porque la idea era solo tocar en lugares pequeños ahí, como una cosa muy muy privada, así natural, ¿sí? sin compromisos de ningún tipo, pero nos invitaron a hacer a colaborar en un disco que sale justo el viernes, a ver si lo oyen por ahí, que es un tributo a Cornelio Reina, justamente. ¡Ay, qué padre! Hablando del norte, donde varias bandas, bueno, incluidos nosotros, reversionan rolas de Cornelio Reina. Entonces nosotros hicimos La Botella Envenenada en una onda blusera así, pues súper súper intensa. Pero está también esta banda de la cantante de Hello Seahorse, que se llama, creo que Futurmex o algo así. Están La Bruja de Texcoco. O sea, como que hay muchos artistas. Javier Batis, está el maestro Batis. El gran Batis colaborando. Tijuana, sí. Entonces, vamos, está interesante el disco porque tiene como un panorama amplio de música como independiente con rolas de Cornelio Reina. Oye, ¿no? Pues entonces, compártelo, ¿no? Sí, claro, te lo voy a mandar, por lo menos el póster ahorita, que es porque sale el viernes el disco. Y aquí lo estrenamos para el público del show de la mañana, claro. Sí, claro que sí, el viernes sale todo el disco y sale un primer sencillo, con la canción esta de Me Caí de la Nube, la famosa rola esta de Cornelio Reina, que interpretan Centaurus, y con el Cornelio Reina tercero, que es ya el nieto, y o sea, vamos ahí como unos featurings interesantes. Está interesante el disco, como una visión pues como muy amplia de un panorama de musical como independiente, y con rolas clásicas norteñas, ahora sí que Tex-Mex. Oye, padrísimo, pues te mandamos un fuerte abrazo a la distancia, mi estimado Bon. No, pues igualmente, muchas gracias por la invitación y un gustazo, y cuando quieran. Agradecidos, aquí, agradecidos siempre. Qué bueno que pudimos platicar contigo, porque hay que darle un homenaje a las personas que construyeron todo lo que hoy tenemos, porque ahorita es muy sencillo. Ay, mira, escucho bandas de rock, escucho expresiones diferentes, pero en aquel tiempo era bien complicado. Sí, qué bueno que se acuerden, y sobre todo, bueno, y es muy padre siempre como volver a contactar con los que oyeron o los que están apenas descubriendo pues esas rolas, porque pues de alguna manera valida todo lo que hicimos entonces, ¿no? Mi estimado Bon, vamos a poner al aire la canción presentada de voz de su creador. Voy a buscar, ¿te parece que tú la presentes? Ah, me parece perfecto. Adelante. Vamos a oír esta rola que tiene chance de pegar en la radio, que se llama Voy a Buscar. Terapia de Radio Mañanera por hoy ha terminado. Tu dosis diaria del show de la mañana con Mr. Piano Man. Hasta la próxima.